Amigos, bienvenidos a otras miradas. El pasado lunes, 23 de enero, Toledo celebraba a su patrón, San Ildefonso, y lo celebraba también haciendo entrega de los honores y distinciones de la ciudad. Vamos a profundizar hoy en nuestro programa en este asunto de los eh, honores y distinciones y tenemos con nosotros para hablar de ello a José María San Román, que ha venido a pasar un ratito con nosotros. José María, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que además me llamáis no solo, me veo llamado este año, sino otras veces me... Me suele llamar para este tema que además que me, me encanta. Uh -huh. Estuve con Teresa Martín Tade, con Marilo de Ancos, estuve con, con José María y bueno, pues tengo aquí contigo un placer uh -huh. venir a hablar de algo que me, que me gusta y que que uh -huh. forma parte de la, de la autoestima de, de Toledo, del ADN de Toledo, como son sus premios. Uh -huh. De hecho, este libro que has publicado, La Medalla de Oro de la Ciudad Imperial, bueno, pues hace referencia a este tema, ¿no? los honores y distinciones. <coughs> Vamos a empezar por el principio, porque hay diferencias entre honores, distinciones, premios, galardones. Cuéntanos un poquito, ponernos en contexto. Sí, mira, bueno, primero este libro se publicó en el año 2014. Uh -huh. eh, tiene un prólogo de Juan Stanislao López Gómez, que además fue profesor mío, es un buen amigo, es compañero. En, en muchas aventuras culturales toledanas. Y eh, bueno, pues este libro, entre otras cosas, nace también por la necesidad de que no, hay, no había nada escrito en Toledo eh, de manera exclusiva, ¿no? de manera monográfica, sobre eh, honores y distinciones de la ciudad de Toledo, los premios de la ciudad de Toledo. Porque, al hilo de la pregunta que me haces es cuál es el sentido de los premios. Vamos a ver, los premios eh, nacen eh, ya en la edad antigua, hay eh, reminiscencias de premios, entre otras cosas porque el premio... Y así lo dice Luis Jiménez de Azúa en un maravilloso libro que se llama La recompensa como prevención general, que es el primer tratado de derecho premial que tenemos en España como tal del año 1914, publicado por la editorial Reus. Eh, el premio es una contraposición a la pena, es decir, igual que el sistema jurídico establece unas penas para quien actúa de forma negativa, de forma, de forma contraria a los intereses del Estado, de la comunidad, digamos, no el problema de Estado, pero si comunidad, existe una... Una figura que es el premio, que sirve para quien actúa en favor de la comunidad, en pro de la comunidad, quien se distingue por una serie de méritos en favor de, 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 lo, de su trabajo, de su comunidad, de su gente. Entonces, eh, premiar es, eh, digamos, la forma contraria a, pen, a, a penar, no. a condenar. No. Pues eso es el origen de los premios. ¿Qué ocurre? Que los premios a lo largo de la historia han sufrido diversas modificaciones. Una primera etapa de, digamos, de concesiones honoríficas, de concesiones graciables, siempre del de Afonso Honorum, que eran en su momento los monarcas, por ejemplo, vamos a ponernos en España una primera parte, siempre se puede hablar de los títulos nobiliarios, lógicamente, que son un invento medieval, eh, en el que, bueno, aunque ya hay, hay anterior reminiscencia, ¿no? pero digamos que lo que hoy entendemos como título nobiliario, a pesar de que hoy no tienen ningún tipo de relación... Eh, con, con un territorio más allá del nombre, porque ya como saben los señorías jurisdiccionales se abolen en 1812, eh, los títulos se conceden a la persona que realiza una labor honorable, una labor noble y demás, y se conceden a la persona y a la familia. ¿Por qué? Porque se hacen hereditarios. Se entiende que esa familia tiene ese derecho de poseer un reconocimiento especial de, de, su, de, de su comunidad. Como de su rey en este caso, por razón de determinados hechos. Esto se mantiene así hasta aproximadamente la época napoleónica. En la época napoleónica es cuando empezamos a ver la figura de premio, mejor dicho, de condecoración. El premio es, un, es una cosa muy general, es un término muy general, que son eh, las condecoraciones a nivel personal. Es decir, llega un momento en que se premia a la persona por un hecho en particular o por muchos hechos concretos, pero a la persona en particular, digamos, ya se. Se desgaja un poco, aunque se mantiene la tradición nobiliaria española, eh, bueno, española y europea, ¿no? o sea, pero en España en concreto se desgaja un poco, a eh, influencia lógicamente francesa, como acabo de decir, de ese concepto de familia y entra en la persona. De ahí nacen las condecoraciones. El, el gran legislador en materia de condecoraciones en Francia es Napoleón. Por ejemplo, él crea eh, la Orden de las Palmas Académicas, lo que es una orden a nivel mundial prestigiosísima, que contiene tres grados que es el equivalente a lo que aquí podríamos llamar la orden de Alfonso X el Sabio, que antes fue la orden de Alfonso XII, por ejemplo. Aquí hubo una orden de Alfonso XII que tuvo una corta vida, pero que eh, premió méritos culturales y demás. Y de hecho hubo gente, la orden de Alfonso XII, que después pasó a la orden de Alfonso X el Sabio, que por cierto es la primera que se crea después de la Guerra Civil, se crea en abril de 1939. Ajá. Es una cosa muy curiosa que mucha gente no sabe y que a día de hoy se sigue concediendo como el galardón fundamental en el ámbito de la cultura en España. De hecho, ejemplos recientes hemos tenido uno en Toledo, sin ir más lejos. Hace el día 20 de diciembre recogió la cruz eh, Martín Molina, que le fue sí. concedida por razón de la organización sí. del tema de Alfonso X el Sabio, ¿no? del, del año uh -huh. de Alfonso X el Sabio. Hemos visto condecoraciones de Alfonso X reciente, por ejemplo, la gran cruz a Jean Manuel Serrat. Uh -huh. Hemos visto, a título póstumo recientemente también hemos visto varias, le concedió, por ejemplo, a Alina Morgan. Ahí ya no recuerdo si ya fue a título póstumo o no. En fin, o sea, además a los artistas se les, les concede normalmente o esa o la de Mérito de las Bellas Artes. Por ejemplo, la de Mérito de las Bellas Artes se la ha concedido hace apenas unos días a otro toledano muy querido y muy conocido, que es Tomás Alía, al uh -huh. hijo de nuestra queridísima Pepita Alía. Eh, entonces, bueno, pues tenemos, tenemos esa, ese, digamos, muy, es muy someramente, ¿no? Porque hay más, que hay más cosas que tratar, pero esa, esa historia, ¿no? entonces. Un pre, una, una, una condecoración no es lo mismo, por ejemplo, con un título nobiliario. Una condecoración pertenece a, o bien a, a una orden civil o pertenece, por ejemplo, la medalla de oro de la ciudad es una condecoración, es un, uh -huh. una medalla que se crea para eh, premiar méritos por la ciudad de Toledo, como seguramente diremos más tarde. En la orden de Alfonso X, méritos culturales. En la orden de Carlos III, los más altos méritos eh, a nivel nacional. Es la que tienen los ministros, en la que tiene, es la orden que tiene muy poca gente. Y luego hay otras órdenes. Es una cosa que mucha gente confunde, que son las órdenes dinásticas. Por ejemplo, en España la orden más alta a nivel civil es la orden de Carlos III, uh -huh. que es la placa que suele llevar siempre Su Majestad el Rey, suele llevar arriba siempre una placa eh, con una, una Inmaculada y el 3 de Carlos III y una banda azul, una banda azul celeste, una, una banda preciosa además, y que se concede siempre la Gran Cruz a todos los ministros, que además ha dado que hablar por el tema de, de Pablo Iglesias y de concedérselo a, a algunos ministros. ...manifiestamente contrarios a, a la monarquía, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, que digo, con orden dinástica es el Toisón de Oro. El Toisón de Oro no es una orden que conceda el Estado, el Toisón de Oro lo concede la Casa de Borbón. El jefe de la Casa de Borbón, que en este momento es Felipe VI, antes Juan Carlos. Uh -huh. La cosa es que él pueda oír al Consejo de Ministros, pueda oír. Pero eso lo concede la Casa de Borbón. Lo concede uh -huh. Borbón. Bien, es verdad que es eh, la orden, digamos, junto con Carlos III, más prestigiosa... De hecho, los toisones se conceden con los dedos de una mano. O sea, uh -huh. Por ejemplo, en época del rey Juan Carlos lo tuvo Víctor García de la Concha, lo tuvo este señor que estuvo, no me sale el nombre, que estuvo en, estuvo en la OTAN, me, perdón, no me acuerdo del de nombre, lo tuvo Nicolás Sarkozy, uh -huh. lo, tuvieron, en fin, lo han tenido eh, una serie de personas que se han destacado pues, por, por méritos con España, por méritos eh, en las relaciones internacionales. tal Hubo un toisón que desapareció, por cierto, el de un emperador. De Japón, que desapareció, no se sabe muy bien dónde está, lo tuvo Adolfo Suárez, uh -huh. lo concedió el rey Juan Carlos a su amigo, a su compañero en la transición, Adolfo Suárez. De hecho, una de las imágenes para mí más impactantes eh, cuando fallece Adolfo Suárez es su hijo, además su hijo, manifiestamente compungido, como es lógico, por si muere tu padre, entregándole al rey Juan Carlos el toisón, porque el to los collares del toisón se, se devuelven a la casa real. Cuando, una vez que muere, se entrega. Son, son collares numerados, ahí no. me parece que son 300, se entregan a la casa real. El collar se devuelve. Tú te quedas con la insignia de solapa, te quedas con la encomienda. Uh -huh. Pero la, lo que es el collar en sí, con un estuche y demás, eso se devuelve. Uh -huh. Y pasa a, al siguiente poseedor. Es una cuestión una Entonces, bueno, pues es un poco, digamos, la, la forma de entender, eh, que, por la que podemos empezar a entender cuál es el sistema premial español tan uh -huh. importante que forma una parte de, de nuestro derecho, el derecho premial es una rama del derecho, que igual que el derecho nobiliario lo está ocurriendo, lo quieren hacer, lo quieren civilizar, civilizar en el sentido de hacerlo parte del sí. derecho civil. Uh -huh. y eso es un error, porque el derecho premial, como el nobiliario, <coughs> tiene derecho administrativo, tiene bueno derecho, eh, derecho premial, eh, una parte son los, los títulos nobiliarios, ¿no? Pero, haciendo, digamos, esa distinción a nivel pedagógico para que se entienda, tiene derecho administrativo porque son, hay unos procedimientos de carácter público para uh -huh. por parte de administraciones para concederlos tiene derecho penal porque tú puede, se puede eh, ya menos porque ese, ese tipo penal está prácticamente despenalizado no pero se puede condenar a alguien o se puede reprochar a alguien penalmente la utilización de una condecoración que no le corresponde o sea yo no tengo por qué llevar la gran cruz y Isabel la Católica porque no la tengo uh -huh. y yo no, igual que tampoco yo puedo ni debo llamarme marqués de Griñón porque lógicamente no lo soy pero eso es punible con penas hay penas en el Código Penal para ello. Hay un cuadro penológico. Lo que pasa es que ese cuadro penológico no está, muy, ¿no? está muy rebajado. A ver, por ejemplo, un título nobiliario se ¿sí podía conseguir no es una supresión de Estado Civil. Uh -huh. ¿No? Porque al final, es el, 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 el título nobiliario forma parte del apellido ahora mismo. Uh -huh. Pero es verdad que yo no puedo llamarme Marqués de Griñón. Uh -huh. Yo a lo mejor puedo llamarme Marqués, del, Marqués de la Mesa Blanca, si me da la gana. Es una estupidez, es una chorrada sí. y además es una cosa que sí que quien lo, que quien lo vea dirá, este señor, está, este señor está para que lo encierren, ¿no? Está, está de atar, pero no no, no en un delito. Sin embargo, si incurres en un delito, sí eh, puedes incurrir si tú usurpas la identidad de otra persona, uh -huh. sobre todo si lo utilizas con algún fin. Uh -huh. O sea, si yo digo que soy el marqués de Leñón y para ello quiero valerme Pongo el marqués de Guiñón porque es un... Yo soy marquesa nosotros... pero no tengo título, ¿eh? Pues, ¿Verdad? ¿Tú eres marqués? Sin marquesa, sin título. Mira, ¿ves? Tú, pues mira, tú no usurpas. No usurpo nada. Entonces, yo no, yo puedo, yo puedo, no puedo decir esa, esa denominación, yo no puedo utilizarla, uh -huh. lógicamente, porque lo que hago es eh, usurparle, a, o sea, a hablar como si, si su, suplantando a otra persona. Y además, digo el ejemplo del marqués de riñón porque el marqués de Guiñón es una persona muy conocida, la de eh. Falcó, antes lo fue el grandísimo Carlos Falco, el gran gastrónomo, por cierto, de Castilla, uno de los grandes gastrónomos de Castilla-La Mancha, a quien tuve el gusto de dedicar mi discurso de ingreso en la Academia de Gastronomía, yo le llamé además, y lo, y lo mantengo, olor, color y sabor de Castilla-La Mancha, porque la verdad ¿Sí? es que si alguien difundió a Castilla-La Mancha, ves, eso es un mérito. Ajá. Eso, eso, por ejemplo, es un mérito. Uh -huh. Eso es un gran mérito. O sea, ¿qué hizo? A ver, Carlos Falco le venía de antiguo el título, ¿no? tanto ese como el de Castelmoncayo, él tenía dos marquesados. Y el de la grandeza de España era Castelmonca y yo no era Guiñón. Pero, por ejemplo, él perfectamente podía haber sido, y de hecho creo que lo fue, acreedor de alguna condecoración, porque su implicación en el mundo gastronómico, sí. su implicación eh, a la hora de expandir el vino, de expandir el aceite, de expandir nuestros productos, de todo lo de Castilla y de España a nivel mundial, o sea, él era una sí. referencia conocida en vino y en aceite, él sí. y además sabía de lo que hablaba y era una persona... Aparte de un trato agradabilísimo, una persona que sabía de lo que hablaba y cuando hablaba, hablaba con, con criterio, porque además él sab, él era ingeniero, o sea, uh -huh. él no, era, no era una persona que pasaba por la calle, ¿no? era ingeniero agrónomo y, y hablaba de, de lo que él trabajaba, de lo que él dedicó toda su vida. Y, entonces, como él, hay mucha gente, eso es lo que hay que entender: el premio, esa nobleza personal que ahora está cada vez más en boga, también está en, en esos detalles, no o sea, igual que hace cinco siglos premiábamos a una persona por luchar en una batalla y ganarla, o por defender a, a determinado rey, a determinado papa, a determinada persona, uh -huh. naturalmente ahora el mérito es otro, pero ese mérito está y existe, y es un mérito que hay que tener en cuenta eh, y, que, y que esas condecoraciones, o que los propios títulos nobiliarios, que los sigue concediendo los reyes todavía hoy, eh, están ahí, y son el, el, el sustrato del sistema premial. Para eso sirve, que esa era la pregunta fundamental, uh -huh. el sistema premial. Uh -huh. Volviendo a Toledo, ¿cuándo nacieron estos premios aquí en Toledo? ¿Cuándo fue? Porque la primera medalla de oro fue para la Virgen del Sagrario, pero no era la primera premiada. No. Claro, a ver, la medalla se crea por un evento que tiene que ver con la Virgen del Sagrario. Uh -huh. Como todos nuestros, nuestros televidentes sabrán, la Virgen del Sagrario es coronada canónicamente el año 1926, el 30 de mayo del 26. No fue sorprendentemente la primera Virgen coronada de Toledo, la primera fue la Virgen del Valle, uh -huh. en el año 1906. Pero lo que ocurre es que en los esfuerzos del cardenal Enrique Rex Casanova por lograr eh, la coronación canónica de la Virgen del Sagrario, mira, ahí además lleva la medalla puesta, la Virgen. Uh -huh. Ahora lo vamos a. Mírala. Ahí la tiene. Sí. La de la izquierda es la, la medalla. Uh -huh. Y la de la derecha, la del Instituto Nacional de Previsión. Uh -huh. Bueno, pues como decía, la, los esfuerzos que hace. El, el arzobispo Rex Casanova lo que hacen es eh, conseguir esa coronación, como digo, el 30 de mayo del 26, y uno, apenas unos días después, el periódico El Castellano, el periódico católico de la ciudad, por cierto, una fuente absolutamente imprescindible para los investigadores del siglo XX toledano, en esa época del siglo XX toledano, es una obra imprescindible, es un periódico que recoge pues toda la vida toledana, todo el corazón toledano eh, en sus páginas, en la literatura católica toledana en su momento. Y además hubo, tuvo algunos directores, algunos redactores, gente absolutamente mmm, interesante ¿no? a la hora de, de lo que llamaríamos el, la sociedad periodística toledana de, de su tiempo, ¿no? uh -huh. junto con Santiago Camarasa, que la, a luego si, si da tiempo en cuanto a personas a las que hubiera que dedicar, vamos a hablar un poquito de él. Eh, como digo, se crea la medalla y el castellano publica un editorial donde se dice que el ayuntamiento debería crear una concesión que no tiene para premiar al Cardenal Rech sus grandísimos esfuerzos a la hora de conseguir esta, corona, esta coronación canónica No se lo dicen a los sordos y entonces eh, los concejales del Ayuntamiento de la época, pues, Don Epifanio Velazuela y algunos otros recogen ese, ese llamado y en octubre de 1926 se aprueba la creación de la medalla de oro de la ciudad ¿Qué pasa? Que se aprueba la creación pero se pospone, digamos, la concesión hasta tanto sea haga un concurso para establecer el diseño, el modelo y demás, uh -huh. y para perfilar los matices fundamentales del reglamento. Esta medalla de oro de la ciudad, que es la que gana el concurso, es de Roberto Rubio Rosell, que además fue académico numerario de la Academia de Toledo, que fue eh, un conocido artista vinculado a la ciudad, y es él quien gana entre los, creo que fueron cinco proyectos, él es el que, el que gana. Se crea la medalla. Pero desgraciadamente el canal Rich fallece antes de que se perfile todos estos detalles. ¿Qué ocurre? Que esa deuda queda ahí y el ayuntamiento con muy buen criterio lo que hace es decir vale pues vamos a concedérsela a la Virgen del Sagrario. Y el 14 de agosto de 1929 se concede la medalla de la ciudad a la Virgen del Sagrario. Uh -huh. Y esa medalla que hemos visto en la imagen es la medalla la primera que se acuña, la primera que se concede la primera que es gente que se impone, esa es la, es la, la referencia, digamos. Uh -huh. Esa es la, primera, la medalla que, que hace, la re, que es la referencia de, de todas esas medallas. Ya, si nos ponen después imagen, la podremos analizar un poquito para, para ver cómo es. Pero vamos, esa es la primera concesión que se hace. Entonces, a partir de ahí, la medalla empieza a surgir, nos pues, empieza a haber alguna serie de, de distinciones. Claro, el problema, nos encontramos con la guerra civil, ahí la, la cuestión para bastante. Uh -huh. Por ejemplo, la segunda medalla se concede a Toledo, Ohio, a la ciudad, la ciudad. y de hecho sí. a los periodistas os interesa mucho este dato. Y es que desde donde está ahora Doña Lola, la asesora la sí. de lotería, hay una placa, si os fijáis, que está dedicada a la, calle de Toledo, a la ciudad de Toledo, Ohio. Bueno, pues desde ahí se hizo una retransmisión internacional por radio para el acto de la dedicatoria de la calle, y se escuchó en Toledo, Ohio de América. El Toledo de América. No entenderían nada, pero bueno. No Hacían lo todo, que pudiesen. <laughs> Entonces, hice, harían lo que pudiesen. ¿no? Yo, yo siempre digo para todo lo que decía Max Hauck: hice lo que pude. Y con eso libramos nuestra sí. conciencia. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se hizo ese acto allí: se, se concedió la medalla, va a subir una representación de la Universidad de Toledo, Ohio. Uh -huh. Ya había algunas cartas previas que están en el expediente, en el archivo municipal, para establecer relaciones. Entre las dos ciudades y demás. De hecho, fue el dicen el primer, los escritores, el primer hermanamiento del mundo entre uh -huh. dos ciudades, Toledo y Toledo, Ohio. Yo no he podido verificar este dato, o sea que no lo doy por cierto, aunque los, todos los, los autores que han estudiado dicen que eso es cierto. Entonces, uh -huh. vamos, a, vamos a hacer el ejercicio de que eso <laughs> es así. De eh, como digo, viene la guerra civil. La guerra civil, lógicamente, pues todo se para, como es lógico, porque estaba uh -huh. con, con una contienda. A pesar de que en Toledo, pues bueno, la duración no fue tan, no fue tan fuerte como en otros lugares, pero es cierto que la, o sea, fueron tres años muy duros, y lógicamente, pues hombre, no, no se está en los sí. menesteres de conceder medallas ni demás, se está en el menester de, de una guerra, y además una guerra muy cruenta, en la que, bueno, que todo el mundo sabemos lo que fue. ¿no? Desgraciadamente las guerras nunca son buenas para nadie, para nadie, nunca. ¿Qué ocurre? Que el general Franco es el jefe del Estado y empieza digamos, la, una serie de concesiones que llegan hasta, lógicamente hasta el año 75 uh -huh. a personas, muchas de ellas muy vinculadas lógicamente con, eh, con el régimen de la época. ¿no? Por ejemplo, se concede a Alfonso y a Carlos Asensio Cabanillas, que fueron ministros, eh, ministros de fomento, que ayudaron a la ciudad, a la traída de aguas, a las, a las carreteras, a regiones devastadas, en fin. Se concede, por ejemplo, más tarde a Antonio Turmendi Bañales, que fue ministro de Justicia, uh -huh. que fue el que ayudó para el tema, digamos el que colaboró, y el que hizo por, para el tema de, para la cárcel provincial de Toledo, entre otros muchos méritos. Eh, se concede al Cardenal play de Niel, que era claro, en esa época el Cardenal Play-Daniel de debemos pensar que era eh, uno de los de, los, de los de las personas con más poder de, de la España de la época, no? Pensemos que Franco. Con Playa y pues la relación que tenía era lógicamente muy, muy, muy cercana, ¿no? uh -huh. hasta el punto de que, como sabes, a Franco le concede la orden de Cristo, la Santa Sede. le Concede el, una, con un collar enorme la orden de Cristo, la que le, la que le concede una orden muy prestigiosa en, en el Vaticano. Y hay quien dice que incluso se trató de hacer cardenal a Franco, y Franco lo rechazó, y que no hay escritores que lo, que lo consideran. En esa época todavía se podía. <coughs> Eh, se concede también una me, me imagino que me preguntarás por alguna anécdota se concede sí. por ejemplo a don antonio gallego burín lo que pasa es que antonio gallego burín era un hombre fue director general de bellas artes hizo una labor importantísima en arreglar toledo arreglar por ejemplo bueno, pues santiago la plaza de santiago de la Rabada está uh -huh. dedicada a él entre otras cosas por eso ¿no? porque le ayudó mucho con lo que de santiago y demás antonio gallego burín se le concede la medalla pero el hombre yo no a ver, lógicamente yo no le conocí no pero por lo que yo he podido saber de él, <coughs> tenía que ser un hombre de una humildad extrema, hasta el punto de que cuando le, fueron a con le concedieron la medalla, él fue dilatando, dilatando y dilatando la concesión hasta fallecer. Y falleció sin no haberse la impuesto. Ahí le tenemos a Antonio Gallagher, precisamente. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen es concederle o imponerle la medalla a su ataúd en el patio de armas de la puerta no de Bisagra. Uh -huh. Él muere en Madrid, lo van a enterrar en Granada y entonces lo que hacen es. Pasan a la puerta de la plaza de armas y el alcalde de la ciudad le impone la medalla de oro uh -huh. y ya el cortejo fúnebre marcha para, para la última morada terrenal de, de Don Antonio. Como esa, como esa también hubo otra anécdota muy interesante <coughs> y es que se le concede la medalla de la ciudad a un alcalde en ejercicio, que es Luis Montemayor. A Luis Montemayor se le, se le trató de conceder en, su, en época de ejercicio. Consiguió evitar que fuera en época de ejercicio, pero después ya le fue inevitable que se la concedieran y de hecho se nota. En, los, en el expediente, se ven notas marginales escritas de él diciendo, eh, evacúese la moción y aparte se, como aparte se déjese sí. a un lado para, para otro momento, ¿no? O sea, él intenta evitarlo todo lo posible, porque además yo entiendo que él pensaría, lógicamente, concebérsela. Es como que así mismo, ¿no? Pues es como de aquella sí, manera, ¿no? Era sí. hombre también, Luis Montemayor, yo no lo conocí por muy poco, porque él murió en los años 90, uh -huh. y yo nací también en los años 90, lo que pasa es que por distancia, yo sí, mi padre sí, mi abuelo, por supuesto, mi abuelo fue concejal. Justo cuando él sale, mi abuelo entra de concejal y, pues claro, pues la relación entre las dos uh -huh. familias, pues nos conocíamos, ¿no? Y, y Luis Montemayor I era adorador eucarístico, uh -huh. eh, fue procurador, era un hombre que, bueno, pues que tenía los pies en el suelo en ese sentido, ¿no? Y, ya digo, al final se la, se, la acaban, se la acaban concediendo con posterioridad. Hay un detalle interesante que yo no he conseguido saber por qué, y es que la medalla de oro cambia en su, en su forma. Uh -huh. en, su, en su, digamos, lo que es la distinción en sí. Porque tanto al cardenal don Marcelo González Martín como a las fuerzas de orden público se le concede una medalla que no es esta de Roberto Rubio Rosel, sino que es una medalla eh, acuñada por Félix del Valle, uh -huh. que también fue concejada una medalla además preciosa, que es la medalla, de hecho, ahora con algunas, con algunas variaciones que utiliza la Conferencia Internacional de Investigadores. Lo que pasa es que de hecho está en el, si se puede enseñar a la cámara, si está en el libro la imagen, si se si alcanza, la podemos ver. Una foto que además me, me donó, el, me, me dejó utilizar el archivo basil, que uh -huh. es Enrique Jiménez Silva, a quien le agradezco sí. desde aquí que me, que me la ayudase y me la, me la permitiese utilizar. Mira, a ver si podemos enfocarla. Uh -huh. Mira, ¿ves? Ah, ahí, ¿ves? Sí. Ahí un poquito más para atrás. Ahí. Mira. Esa medalla, <coughs> ¿veis? El escudo, el, uh -huh. el campo de, de Toledo, de... Castilla y León y Granada, uh -huh. el toisón de oro, los dos reyes godos y el águila, con una rueda alrededor que es la rueda de Santa Catalina. Esta uh -huh. medalla la confecciona Félix del Valle, como digo, y se le concede a Don Marcelo y se le concede, te digo, a la Fuerza de Orden Público. Además, es curioso porque la de Don Marcelo se le concede, hay una fotografía también del archivo Basil, donde se ve que se le concede a, a modo de, de, de encomienda uh -huh. y a la Fuerza de Orden Público va en, en una caja la medalla no, no se alcanza a ver si va con cordón si va solo no se alcanza a ver pero se ve la caja además esa foto es muy entrañable porque se ve a mi abuelo detrás mi abuelo, estaba, mi abuelo la concejal en esa época y se ve al, al rey juan carlos la reina sofía se ve al alcalde que era ángel vivar entonces y detrás reconozco a me hace ilusión decirlo se ve a mi abuelo me al final <laughs> forma parte sí. de la parte de la historia de Toledo pues hoy es algo que a mí me enorgullece ¿qué quieres que mm. te diga Además yo llevo su nombre y su apellido. O sea, yo me llamo José María por él. O sea que eso para mí es un... por él y por mí, por supuesto por mi padre. Y hombre, yo creo que no hay cosa mejor en esta vida que sentirse orgulloso de lo que uno es y de quien, la familia de uno. ¿no? Uno al final es, es, es lo que es, pero también es eh, lo que le que recibe. El marchamo de lo que recibe. ¿no? De hecho, mm. ayer me decía una persona una cosa muy importante, que la educación de los hijos empieza 50 años antes de que nazcan. Joder. Y eso es una gran verdad. Bueno, volviendo al, al tema que, no, que me voy por lo, por lo sentimental, ¿no? Se concede esa medalla y luego, desde la época que se concede a Don Marcelo, año 1976, no se no se conceden ninguna más hasta ya la época de Agustín Conde. Hay que decir previamente que en el año 1967 hubo una reforma del reglamento de y Distinciones de 1926, porque el reglamento de y Distinciones del año 26 solo habla de la medalla. Y en época de, digo, de Ángel Ibar se estudia la idea de que hay que ampliar un poco el espectro de las, de, las, de las distinciones, los honores y distinciones toledanos. Entonces, por ejemplo, la medalla de oro se vuelve al proyecto inicial de crear tres categorías, oro, plata y bronce. Uh -huh. Curiosidad, la de bronce no se concedió nunca, al menos hasta donde yo he podido ver. Y la medalla de plata se concede en una ocasión a Don Julio Pascual Martín, al rejero primer hermano mayor de los mozárabes, uh -huh. director de la Real Academia de Bellas Artes, eh, un toledano fundador de Solis, o sea un hombre también no, pues, un perfil excepcional que además ha dejado obras a Toledo pues extraordinarias, ¿no? Pues a él se le concedió pues, a la única medalla de, de, plata, uh -huh. de plata que hay, ¿no? Se crea también eh, se oficializa porque ya había algunas había algunas concesiones previas de hijos adoptivos y predilectos, pero de una manera muy aislada, ¿no? No era una cosa eh, digamos Creada oficialmente, ¿no? una cosa creada como tal. Había una concesión sin más, igual que había alguna calle, alguna pequeña dedicatoria, algún mm -hmm. cambio de nombre, en fin, pero no había realmente nada más. De hecho, un ejemplo de ello es la calle Martín Gamero, la calle Martín Gamero, que era antes la calle de Ópera Prima, se dedica a Antonio, a Antonio Martín Gamero, el abogado, mm -hmm. el historiador toledano, que además fue el que redactó una de las ordenanzas municipales de la ciudad. Una cosa muy importante que está publicado en, en un librito sobre las de la soberanía de Ciudad de Toledo, con él, fue el que las el que las, redacte, el que las comenta. Eh, y como digo, eh, hay un cambio también, en ese sentido se crea también la, una distinción que yo no he visto tampoco ningún referen ninguna referencia de ella, que es la in insignia heráldica de la ciudad, yo no he visto nada sobre ella. Se crea el título de ciudadano honorario, uh -huh. que luego se confirma en, en la normativa del año 2010. Eh, se crean. Eh, digamos eh, se establece un poco la dedicatoria de las calles, en fin, se, digamos, eh, se amplía un poco el, el ámbito de honores de, de, de y distinciones de, de la ciudad. Desde Don Marcelo, como digo, hasta la época de Agustín Conde se dejan de conceder medallas, pues, bueno, pues yo creo que no hubo ocasión de darte cuenta de que no estaba regulado como ahora que todos los uh -huh. años hubiera que conceder alguna distinción, ¿no? Era y de manera excepcional, ¿no? Era así, sí, era que... cuando surgía, una cosa un poco excepcional, ¿no? Y entonces... Eh, el año 90, no, eh, se cree a los colegios, no, a los colegios de lo fuentes no, a quien fue, a don Francisco Álvarez Martínez. A don Francisco Álvarez se le concede la medalla de, de oro de la ciudad. Y ya se vuelve al modelo de Roberto Rubio Rosel, pero con una variación. El modelo original, lo que decía el reglamento es que debía llevar, pues, reglamento conforme al dibujo, al uh -huh. proyecto que hizo Rubio Rosel, era que debía llevar una cinta carmesí. Y ahora lleva, que lo sigue llevando todavía hoy, que es una cosa que yo he dicho al ayuntamiento, he dicho que eso convendría cambiarlo, por una cuestión incluso simbólica, ¿no? porque lo que hacen es eh, meten una cinta, en vez de carmesí, verde. Verde, ¿no? Verde o azul no se llama. Verde, bien. verde era verde. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hay que cambiarlo? Porque el verde es el color de la provincia, además. Claro, el, es, el es el pendón verdad. de la provincia de Toledo, no es el de la ciudad. Y la medalla es la de la ciudad, el color de, la, el color de el Toledo el es el carmesí, ¿no? uh -huh. el pendón de la ciudad, el pendón viejo de la ciudad. Es el, es el color carmesí. Se concede ya a don Francisco, se concede a don Antonio Cañizares, se concede a los seis colegios centenarios de la ciudad, uh -huh. se concede a. Ya, bueno, en el año 2010, en época de Milano García Paje, se crea, se hace un nuevo reglamento siendo concejal de cultura Ángel Felpeto, uh -huh. y se, eh, <coughs> se establece que sean el 23 de enero, que se concedan anualmente se modifican un poco las denominaciones de cada, de cada premio, se modifica un poco el régimen jurídico. Uh -huh. Por ejemplo, se añade una cosa que no estaba, que era, pues, lógicamente, porque la normativa anterior era 67, hay una cosa que se añade, que es la aceptación expresa de la Casa Real para cual conocer cualquier tipo de distinción, aunque ya la tienen, porque el, ya tienen la, ya tienen la medalla de la Casa Real ya tiene su, su distinción. Además, Casa Real tuvo la amabilidad de mandarme el diploma... Una fotografía, la verdad es que se portaron fenomenal. aspecto, este libro, yo reconozco que fue un, un, un consenso de muchas ayudas y de, gente, y de gente maravillosa que me ayudó, incluso gente que sin conocerme me mandó datos, me mandó informaciones. En fin, la verdad es que en ese aspecto yo tengo que estar muy agradecido a mucha gente. ¿no? Y luego, cuando, se, cuando ya en el año 2010 sale esa normativa, pues se concede a Fernando Díaz Moreno, que fue secretario de Estado, se concede a los alcaldes democráticos de la ciudad, se concede. Eh, a, por ejemplo, la Fundación Greco 2014, Ajá. se concede a los fondos Cati, eh, se concede, en fin, y se ha ido así sucesivamente concediendo a una serie de personas y entidades al Club Deportivo Toledo, uh -huh. en fin, por fin, los 90 años, en fin, se ha ido a una serie de personas y entidades que se han hecho acreedoras de esa distinción. ¿Qué ocurre? Que ahora ya tenemos medalla de oro, la de plata y bronce se eliminaron otra uh -huh. vez, igual que también se eliminó la insignia heráldica de Toledo. Tenemos hijos adoptivos y predilectos. La diferencia que todo el mundo nos lo pregunta es: predilecto es lo que nace en la ciudad, adoptivo es lo que nace fuera. Eh, tenemos eh, las, los ciudadanos honorarios y tenemos la dedicatoria de calles y, y plazas. Que eso no es que se le cambie el nombre, sino que se le dedica. O sea, uh -huh. por ejemplo: eh, calle de, por ejemplo, la calle, la, la plaza de Solarejo está dedicada a, a, los, a la prensa, uh -huh. a vosotros, a, la, a los medios de comunicación, a la prensa. Eh, la plaza de Santa Isabel está dedicada al capítulo de caballero del Santo Sepulcro. Además, las placas de ahora son, son muy visibles, son placas verticales, uh -huh. se ponen a una altura su, que es para que se vea razonablemente bien, a pesar de los que somos cortos de vista, es culpa <laughs> nuestra, ¿no? los que usamos gafas de lejos, <coughs> y se pone a quien se dedica. Uh -huh. a, por ejemplo, la venta de aire, dedicarle el paseo eléctrico romano el uh -huh. año 2016, por la obvia la, la, la labor gastronómica que ha hecho Venta de aire en su 125 aniversario uh -huh. de mar, que fue pues es un poco digamos, el, el transcurso de, esas, de estas distinciones honoríficas de la ciudad de Toledo hasta el, hasta el día de hoy uh -huh. también hay alguna anécdota ya para vamos a ir terminando ya porque vamos, podríamos estar hablando aquí largo y tendido eh, que no está repetido nunca sí que se ha repetido no la, el, el, el entregar la, la medalla hay a ver, sí, hay una que vamos a decir que está repetida, no, uh -huh. no está como tal repetida, pero sí. sí tiene cierta repetición y es la Fuerza del Orden Público, en general, año 1976, y eh, la Policía Nacional este año. Uh -huh. sí, Ajá, ser... Claro, además la Policía Nacional va a cumplir dentro del de año que viene es su aniversario, ¿no? O sea, uh -huh. Y, y hombre, también se les, se les concedió, lógicamente, porque hombre, aparte de porque la Policía Nacional hace una labor absolutamente imprescindible en un Estado democrático como es el nuestro, eh, se concedió porque hombre, además durante la pandemia pues, sí. han estado muy, muy cerca. Mira, yo soy abogado en ejercicio, como saben, entonces yo al final trato mucho con la policía por razón, lo, por obvia razón, ¿no? Y la verdad es que la Policía Nacional siempre, eh, igual que la Guardia Civil, que la policía local, no pues siempre la verdad es que son cuerpos que se portan extraordinariamente bien y que ejercen esa labor importantísima en un Estado democrático como Dios manda, que es el de. Eh, velar por la seguridad de todos y velar por los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. ¿no? Eso uh -huh. Yo creo que es una concesión absolutamente merecida, absolutamente merecida, igual que ha habido a lo largo de la historia de concesiones absolutamente merecidas. Y espero que la última pregunta que me haga sea: ¿a quién falta? ¿Quién falta? Bueno, también quería preguntarte si, y así muy rápidamente, si se le puede retirar a alguien una medalla, una concesión o un, un reconocimiento. Pues se pueden retirar uh -huh. y de hecho se han retirado. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver, eh, en este momento histórico eh, estamos en una época, como tú bien sabes, en, las, en la que se eh, está, digamos, tratando determinados temas eh, delicados, muy uh -huh. delicados, en relación a épocas pasadas. ¿no? Ajá. Hay determinados ayuntamientos, determinadas corporaciones, incluso equipos de fútbol, por ejemplo, el Barça le, ha la, le retiró la medalla a franco, el FC Barcelona, eh, que están retirando distinciones, generalmente al general Franco, a, uh -huh. a personas vinculadas a, a Franco, al movimiento y demás. Bueno, pues por, por razones históricas, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo está el ahora mismo ese, ese debate. Y es un debate muy enfrentado. Y lógicamente, pues bueno, pues hay gente que, que pide un cierto resarcimiento. Vamos a ver, yo creo, yo creo firmemente que estamos en un Estado democrático y que, la de, que debe premiar debe, debe primar la democracia y debe primar criterio democrático no y que la historia debe estudiarse desde un punto de vista lo más objetivo posible porque la historia no hay, o sea, no hay digamos solo vencedores solo vencidos al final uh -huh. la historia todos somos, todos seres humanos somos poliédricos no y todos partimos de la base de que somos seres pecadores y contingentes por tanto todos podemos tener todos podemos cometer errores todos podemos cometer fallos y lógicamente es absolutamente necesario partir de esa base para mirar hacia el futuro a partir de ahí se puede retirar sí hay procedimientos para retirar las distinciones. Hay expedientes contradictorios, aunque expedientes contradictorios, claro, para determinadas personas ya es difícil porque, porque no están. ¿no? Por ejemplo, es lo que ha pasado recientemente con los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Uh -huh. Los nobiliarios concedidos por Franco se han, se han anulado, Exacto. se ha declarado, declarado su, su anulación por, por la ley de memoria democrática. Entonces se puede retirar. Lo que pasa es que hay que tener un procedimiento administrativo porque además esa retirada puede llegar a afectar incluso jurídicamente al honor de la persona, en el sentido de que la, esa, esa concesión, ese premio, eh, forma parte del patrimonio moral de la persona. y En consecuencia, eso tiene su relevancia frente uh -huh. a, a terceros, no su, su relevancia a Omnes Por tanto, hay que, hay que estudiar muy mucho ese tipo de retiradas, pero si sí, poderse se puede retirar. Uh -huh. ¿Quién falta? ¿Quién nos falta? Pues mira, para mí falta gente. Por ejemplo, me falta, esto es una sugerencia que hago aquí al ayuntamiento, aunque ya se la he hecho muchas veces, Vamos, una más una ni se nota. Yo creo que faltaría premiar a. Por ejemplo, nombres de calles. Ahora mismo que estamos por lo que me has preguntado, estamos en el tema de los nombres, del cambio de los nombres de las calles. A mí que se cambie el nombre de las calles, bueno, hay gente que le parece bien hay gente que le parece mal. Yo creo que, bueno, pues que si, si es una forma de avanzar y demás democráticamente, pues bueno, pues habrá que valorar los pros y los contras, ¿no? Yo no me, no me, no me meto en eso porque además yo entiendo que haya gente que esté afectada de uno y de otro bando, cuidado. ¿eh? Pero si vamos a quitar calles. Eh, en lugar de darle una calle, por ejemplo, a Nelson Mandela, o una calle a Rosa Parks, que no les niego sus méritos, eh, que no les niego sus méritos. ¿Por qué no le damos una calle a Santiago Camarasa, que fue el primero que creó una agencia internacional de periodismo en Toledo, que fue el que creó la primera revista reivindicativa del afán castellano, la revista Castilla en 1918? ¿Por qué no le damos una calle a Lucas Vázquez de Aillón, toledano en América? ¿Por qué no le damos una calle... A esa, a esa serie de toledanos ilustres que nos han, eh, han llevado Toledo al mundo y que han hecho de Toledo un lugar mejor. O sea, y además gente sin meternos en ideologías. Uh -huh. Vamos a hablar de, eh, pues digo, o sea, digo, Santiago Camarasa, periodista, eh, escritor de guías toledanas. Él fue el que consiguió que hubiera en Zocodover en el año 18 también una, una oficina de turismo. Eh, a toledanos, pues yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre Fina de Calderón, por ejemplo, Fina de Calderón, la gran una, esa gran poetisa, esa gran activo cultural, esa persona excepcional. Eh, pues ¿Por qué esa gente no tiene, no tiene sus calles? Hay personas... Por ejemplo, mira, se ha hecho, eso se ha hecho muy bien, por ejemplo, en la Legua. Hay calle Francisco de Pisa, uh -huh. hay, hay esas, una serie de calles de, por ejemplo, de personas toledanas. Eh, que, que, que están ahí y que no se les ha dado ningún reconocimiento como tal. Por ejemplo, Julio Porres tiene dedicada la calle de la ciudad que es donde vivió. Antonio Martín Gamero tiene una calle en una calle en la ciudad de Toledo. A pesar de que hay gente que se que confunde pensando que es para Alberto Martín Gamero, no para Antonio Martín Gamero. O sea, que, que son dos personas distintas. ¿no? Uh -huh. eh, en fin, hay gente, mucha gente todavía, instituciones. Hay instituciones en la ciudad de Toledo, por ejemplo, hay hubo una propuesta... Es un momento de, de dedicar una calle al rito mozárabe o a la comunidad mozárabe de Toledo, uh -huh. que ha sido la comunidad histórica, jurídica, litúrgica y nobiliaria más importante que hemos tenido aquí que, y que está, porque estaba en el mundo. No te digo más que ha habido dos presidentes de Estados Unidos, eran, eran mozárabes. Uh -huh. Dos presidentes, la, de los Harry, la familia Harrison. O sea, eh, ha habido, hay muchas, hay muchas personas, y entidades a las que se le podría dedicar. ¿Qué es lo bueno que tiene para mi gusto que todos los años haya premios? Que, favorecemos que sin desmerecer esas condecoraciones, esas distinciones, esos honores, esos premios de la ciudad de Toledo, sin desmerecerlos por dar en exceso porque no se dan en exceso, sí favorecemos que todos los años se satisfagan paulatinamente las deudas que Toledo tiene con muchísima gente importantísima de nuestra ciudad que ha hecho a Toledo estar donde está y ser lo que es. Uh -huh. o sea, eso. Y creo que es algo que, que, te, que hay que tener muy en cuenta y tanto esta corporación como las corporaciones futuras, y eso siempre se lo pido, que lo tengan en cuenta, porque al final es algo que eh, al final forma parte de nuestra autoestima como toledanos. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que en el año 2010, me parece que fue 2011, Emiliano García Paje, cuando era alcalde de Toledo, dijo, 2010 fue, dijo unas palabras, para mi gusto, mmm, absolutamente inteligentes, ¿no? Porque dice, un pueblo que sabe premiar a su gente es un pueblo inteligente porque se tiene, tiene conciencia de su propia autoestima. Uh -huh. O sea, si nosotros no sabemos premiar a nuestras propias personas, a nuestros propios, a los propios toledanos, si no sabemos hacer eso, o sea, ¿qué vista tenemos nosotros de lo que somos? Uh -huh. Porque también en el premiar está lo que hemos dicho antes. También en el premiar está el, el valorar la raigambre, el valorar la tradición, el valorar eh, el trabajo bien hecho, en valorar... Eh, la difusión de Toledo el, a toda la ciudad, a todo el mundo, a España, al mundo entero. O sea, somos una ciudad que además tenemos la gran suerte de tener muchísima gente que ha hecho muchos méritos por nosotros. Uh -huh. Entonces, eso es absolutamente eh, necesario tenerlo en cuenta para crear una línea de premiados y una línea de, 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 de autoestima local, ¿eh? uh -huh. que es lo fundamental. Yo creo que yo, la autoestima es una palabra que yo tengo siempre en la boca. Hay que fomentar la autoestima autoestima local, la autoestima como español, la autoestima como toledano, la autoestima eh, como... Tenemos también de la provincia, o sea, tenemos una ciudad, una provincia, un país, tenemos unas circunstancias extraordinarias a pesar de los muchos problemas que, que nos asolan día tras día. Tenemos un, un, vivimos en un lugar extraordinario, o sea, vivimos en Toledo. Eso, eso es el privilegio mayor que se puede tener. O sea, uh -huh. yo, yo como Cervantes me, me enaltezco de ser español y toledano. O Ahí sea, está, así de claro. Entonces, creo que eso, los premios deben tener ese, ese matiz, ¿no? Ese uh -huh. matiz de, de recordar y de acordarse de quienes han hecho que Toledo sea lo que hoy es. Uh -huh. Pues vamos a dejarlo aquí, con esta gran frase: que recoja el guante <laughs> quien deba. <laughs> José María, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos, además, que estás a punto de sacar un próximo. Estamos por la segunda edición, edición actualizándola uh -huh. un poquito. Bueno, pues entonces te esperaremos para cuando la saques, ¿vale? Muchas gracias, María. Celia. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.